Assalamu alaikum, ¿qué tal? Assalamu alaikum, Sulaiman, ¿cómo estás? Salamu alaikum warahmatullah. ¿Cómo estás, hermano Yusuf? Bien, alhamdulillah. Bueno, aquí alhamdulillah contigo para un live. Estamos en la tercera sesión de Prepárate para tu mejor Ramadán. Vamos a hablar de consejos. Sigue, Vamos a sigue. hablar de tips y cosas que pueden ayudar a muchas personas que es su primer Ramadán para que puedan, sea un ayuno beneficioso, inshallah, para ellos. Cómo ha pasado el tiempo de rápido, ¿verdad? Que pareciera que fue hace unos días que estábamos en el primer curso de preparación de Ramadán. Y subhanallah, ya nos estamos preparando para el siguiente Ramadán. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, como mencionaste, este live o esta clase es sobre, vamos a hablar sobre consejos para nuestros hermanos y hermanas musulmanas. Antes de Ramadán, durante Ramadán y después de Ramadán. Voy a hacer una pequeña pausa para apagar algo que está haciendo mucho ruido. Un segundito. Perfecto. Bueno, entonces, Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, las alabanzas sean para Allah, Señor de los mundos. Asimismo, salutaciones para nuestro profeta Muhammad, sus seguidores de buena forma, hasta el día de la retribución. Mientras vuelve Sulaimán, comenzamos y vamos entrando un poquito en materia. El profeta sallallahu alaihi wasallam se preparaba para este mes que viene, el mes de Ramadán, el mes que está aquí a la vuelta. Faltan como 10, 11 días para Ramadán y él se preparaba meses antes. Así es. Ay, perdón. Estaba pensando en voz alta. Muy bien, entonces nuestro profeta cosechaba las acciones que preparaba durante meses en el mes de Ramadán. Muchas veces nosotros queremos sembrar, regar y cosechar las buenas acciones, una buena preparación en Ramadán y a veces queremos hacerlo ni siquiera en el mismo mes de Ramadán, sino en las últimas 10 noches. Y hay algunos que dicen el 27, toman el 27 como Leila Tulkader y es el único día y la única noche que, mashallah, quieren hacerlo todo. Es parte del musulmán, parte de la conciencia que debemos tener sobre este mes, el saber prepararnos anteriormente. ¿Estamos ahora en qué mes, Suleiman? Ahora estamos en el mes de Shaban, en el último tercio. Shaban es el mes número 8 del mes de Ramadán. Y recuerden que, como dice Sheikh Yusuf, en el tiempo del profeta, sallam, ellos pasaban la mitad del año pidiéndole a Allah que les permitiera llegar a Ramadán, diciendo la humma maligna Ramadán. Y después pasaban la otra mitad del año pidiéndole a Allah que les aceptara las obras que hicieron durante Ramadán. Es un mes muy especial, es un mes muy importante. Y las obras que se unen o se juntan durante ese mes no se unen en ninguna parte del año. No hay ninguna época del año en la que se unan las oraciones, la oración de la noche, el ayuno, el suhoor. La lectura del Corán, todas esas obras que se hacen durante Ramadán. Muchas personas confunden Ramadán con abstenerse de comer y beber, pero no, eso es solamente una parte, digamos la más pequeña de lo que conlleva Ramadán. Ramadán es mucho, mucho más que eso. Así es, Suleiman. El profeta Sallallahu alayhi wa sallam tomaba desde Rayab, Sha'ban, para finalmente cosechar en Ramadán todas las obras. Y ahora que estamos cerca de Ramadán, sería muy bueno para nosotros
que no olvidemos la cercanía de este mes y nos preparemos espiritualmente. Como lo mencionaba Sheikh Suleiman, el ayuno no simplemente consta en dejar de comer, beber, tener relaciones íntimas con intención. Eso es lo básico, ¿no?, del ayuno. Pero el ayuno es una abstinencia mucho mayor y por eso mismo su recompensa, que es mucho mayor. La jurisprudencia islámica generalmente ha prohibido al ser humano las cosas que son negativas y que son malas para sí mismo. Pero, ¿qué con el ayuno? El ayuno es la abstinencia de cosas lícitas, como el comer, el beber, el tener relaciones íntimas lícitas con el cónyuge. Por eso mismo, Allah ha puesto que su recompensa sea muchísimo mejor y sea muchísimo mayor que cualquier obra. En un hadith, el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice que, es un hadith Qudsi, ¿no?, que las obras del hijo de Adam son recompensadas de entre 10 a 700 veces, excepto el ayuno, que Allah lo recompensará porque él sabe lo que siente su siervo al dejar de comer y beber. Entonces, esa es creo que la diferencia abismal del ayuno con cualquier otro tipo de prohibición que exista o cualquier otro tipo de abstinencia que exista en el Islam. Generalmente nos abstenemos de las obras o los actos que son ilícitos, porque Allah ha puesto un bien en ello. Pero Allah ha puesto también un bien en el ayuno cuando nos abstenemos de aquello que puede ser para nosotros lo más normal, como el comer, el beber, y ha multiplicado su recompensa. No nos basta decir que una de las puertas por donde van a entrar los ayunantes es exclusivamente para ellos, es la puerta de Rayyan. Tiene muchísimos beneficios el ayuno. Y no hablamos solamente del cuerpo, ¿no?, que es la desintoxicación, sino hablamos también de los beneficios que nosotros podemos tener como musulmanes al acercarnos a lo que es lícito, hacer más de lo que deberíamos hacer como musulmanes y alejarnos de lo ilícito. Así es. Hay una ayah en el Corán en la que Allah ordena el ayuno. Él dice, ya yo alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Creyentes, se les ha prescrito el ayuno a ustedes y a los que estaban antes de ustedes para que quizás así sean temerosos, la'allakum tattaqun. La taqwa, que es el temor a Allah, significa alejarse de lo que él ha prohibido y aferrarse a lo que él ha ordenado. Entonces vean que el propósito que Allah nos menciona del ayuno es para que tal vez sean temerosos. Y como tú mencionas, durante el ayuno nos abstenemos de cosas que son lícitas normalmente, pero en ese momento son prohibidas para nosotros porque Allah no las está ordenando. Pero si yo me, por ejemplo, si yo estoy en una reunión y me aparto en un lugar donde nadie me vea, yo podría comer y beber. Yo podría tomar, yo podría o salir a la calle y ir a un lugar donde no haya musulmanes, nadie me conozca, y comer y beber y nadie me va a decir nada, nadie me va a reclamar nada, nadie me va a reprochar nada. Pero cuando me abstengo de hacer eso, porque aunque es lícito, pero en ese momento Allah me pidió que lo dejara, y me abstengo de hacerlo porque sé que Allah me está viendo, ahí es donde se entrena, donde se busca sembrar el temor. Estás dejando algo únicamente porque Allah te lo está pidiendo. Entonces, si obedeces a Allah absteniéndote de las cosas permitidas durante el ayuno, y eres sincero en tu ayuno y tienes una intención correcta, una intención buena, se te va a hacer mucho más fácil después dejar las cosas prohibidas que Allah te ha, o que Allah te ha prohibido fuera del ayuno. Entonces, el principal objetivo del ayuno, según lo que Allah menciona en el Corán, es el temor, buscar la temerosidad a él. Entonces, yo creo que este sería un buen consejo para antes de comenzar el mes de Ramadán, prepararnos mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, para abstenernos de hacer todo aquello que Allah nos prohíbe y también lo que nos permite, pero en este momento del ayuno, que nos prohíbe, que son los alimentos.
Así es. Bueno, en países islámicos tal vez se ha hecho mucho más fácil ayunar, ¿no? Por el mismo hecho que existe ese ambiente, existe, no vas a ver en horarios del día alimentos que se estén vendiendo y todo ello. Y además es prohibido, ¿no? Que la persona, incluso existe en países que no son tan aferrados a la Sharia. Existe una aberración al comer, digamos, en el mes de Ramadán. Pero en países como aquí en Latinoamérica, realmente yo creo que es un esfuerzo muy grande que hace la persona, sobre todo los nuevos musulmanes, que siempre se van a encontrar con esa presión también de la familia, de que les dicen, ¿y por qué no comes? ¿Y por qué no tomas esto? ¿Y por qué no desayunas, no almuerzas? Te vas a morir. Entonces, un consejo muy útil también, incluso si es que las personas con las que estamos rodeadas no son musulmanes, es mostrar que hay beneficios en el ayuno. Y esos beneficios del ayuno, fuera de lo espiritual, que a nosotros nos importa, porque el ayuno no es una dieta para nosotros, es un acto de adoración que Dios ha establecido, pero en ello hay beneficios físicos también. Y el ayuno hecho de forma correcta es una forma que desintoxica el cuerpo, es una forma que ayuda al organismo a funcionar de mejor forma. Hay varios artículos médicos que se pueden mencionar. Hace poco en una exposición utilicé un artículo de la BBC que habla de qué sucede en el cuerpo de la persona que ayuna de la forma islámica durante el mes de Ramadán, durante los 3 primeros días, luego durante los 7 primeros días, los 15 días, y así poco a poco. Y muestra que realmente desde una perspectiva que no es islámica, hay beneficio. Yo creo que sería bueno también que nosotros demos a conocer este beneficio físico que existe a las personas que no son musulmanes. Sobre todo a nuestro entorno, porque ellos se preocupan mucho y piensan que el dejar de comer y beber desde que sale el sol hasta el ocaso es una forma de autoflagelación, cosa que es todo lo contrario, sino es un crecimiento personal, una purificación del corazón y también una purificación del cuerpo. Hoy en día está muy de moda el ayuno intermitente, es para las personas que quieren bajar de peso, donde hay personas que pasan horas y horas sin comer, sin tomar nada o sin comer, y lo hacen con la intención de bajar de peso. Entonces, los beneficios físicos del ayuno son incontables. Solamente si separaríamos o si nos basáramos únicamente en los beneficios que tiene el ayuno para el cuerpo, ya sería más que suficiente para cumplir con el ayuno del mes de Ramadán, sin contar los espirituales. Sin embargo, como menciona Sheikh Yusuf, van a haber muchos familiares o amigos cercanos que te van a ver mal, te van a ver asustados, te van a ver preocupados. Pero recuerda que la forma de responderles a esas personas fuera de Ramadán es con educación, con tolerancia, con respeto. Y en Ramadán eso tiene que ser un más hincapié en esas características. Incluso el profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos recomendó y dijo que si ustedes son increpados por alguien, si son molestados por alguien, insultados por alguien, yo estoy ayunando. O sea, decirle a las personas que el mismo ayuno te prohíbe responder de mala manera, te permite, te prohíbe o te impide entrar en debates innecesarios o en dimes y diretes o despotricar contra cualquier persona o grupo como tal. Si eres molestado, si eres presionado, no respondas de mala manera. No expongas tu ayuno a digamos, a los malos pensamientos o a las malas intenciones de ciertas personas. Responde de manera educada y si no quieres entrar en debates, solamente di estoy ayunando. Que las personas sepan que el ayuno para el musulmán es un estado de paz, es un estado de tranquilidad y es un estado de adoración continua. Así es, cuando nosotros decimos estamos ayunando, cuando estamos, nos contenemos, digamos, de responder
No es porque no podamos responder, sino todo lo contrario, podríamos responder tal vez de una forma mejor que la persona que nos está agrediendo. Si nosotros decimos que estamos ayunando y no respondemos, no entramos a una pelea o alguna cuestión así, no es porque nosotros no podamos ganar o no podamos tener la victoria en ese momento, ¿no? Pero la victoria más grande que puede tener la persona es la contenencia, contenerse ante estas situaciones y que su ayuno valga para ella. Ahora, esto es cuando, antes de que empiece el ayuno, que las personas todas van a saber que van a ayunar y cosas así, después va a empezar el ayuno. Ahí entra el dilema de demostrarle a las personas que no tenían razón, que el ayuno no te está debilitando, que el ayuno no te está matando, que el ayuno no está acabando contigo, pero eso no se demuestra con palabras. ¿Eso con qué se demuestra? Con Con acciones. acciones. Sea una persona, digamos, más activa y más proactiva de lo que normalmente eres. Aisha, que Alá se complazca de ella, decía que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, era generoso y era buena persona durante todo el año, pero lo era mucho más durante el Ramadán. O sea, Ramadán era digamos, los días en los que le imprimía más fuerza o más actividades a su día, donde hacía muchas más cosas, donde visitaba más enfermos, donde daba más caridades, donde ayudaba más a los necesitados. Y esa era la forma con la que él le demostraba a las demás personas de que están ayunando, del efecto que el ayuno tiene sobre él. Si logras enseñarle eso a la persona, vas a ver que esa persona va a sentirse animada, incluso va a estar hasta curiosa de querer ayunar. Ha pasado mucho. Y la mejor de las acciones son las acciones que se hacen continuamente, las acciones aunque que sean moderadas y que se hacen continuamente. ¿Por qué? Puede ser que el primer día de Ramadán estás ayunando y mashallah quieres ser de la persona que lee el Corán y lees el Corán y al día siguiente no lo lees y lo dejas de leer así. Todo el Ramadán solo lo has leído y te has cansado de leerlo un día. Entonces, lo mejor y lo más adecuado para hacer este mes es tratar de organizarse, tratar de tener un calendario y tener y dividir las partes que uno puede leer del Corán. Si no leemos en idioma árabe, no importa, podemos leerlo en español, pero leer una parte pequeña todos los días, meditar sobre ella, reflexionar sobre ella, eso nos ayuda. Y también no solamente el Corán, sino aprender nuevas cosas, acercarnos a nuestra religión de mejor forma, perfeccionar nuestra religión. Como mencionaba Sheikh Suleimán, el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía todo el mes era generoso, todo el tiempo era generoso, pero en Ramadán era el más generoso de los generosos. Entonces, si yo puedo ser generoso de alguna forma, ¿cómo puedo hacerlo? El Islam ha abierto las puertas de la sadaka, de la caridad, de una forma que no se ha abierto en ningún tipo de religión anteriormente. Incluso que sonriamos a una persona es sadaka en el Islam. Entonces, ver la mejor forma de dar caridad en este mes, ver la mejor forma de ser constantes en nuestra oración, ver la mejor forma de leer el Corán, ver la mejor forma de mantener y fortalecer los lazos familiares, ver la mejor forma de ser mejor creyente día a día, no solamente un día, y no solamente durante el mes de Ramadán, pero el de Ramadán es una escuela que nos va a ayudar a ser mejor día a día. Así es, también aprovecho este mes para hacer obras que no harías durante otro mes del año. Por ejemplo, la oración de Tarawih solamente se puede rezar en Ramadán. Si fuera de Ramadán o en cualquier otro mes, digamos que tienes tiempo libre y dices, voy a rezar la oración del Tarawih o algo así, no se te va a aceptar porque no es el momento. Esa oración es exclusiva de Ramadán, solamente tienes esa oportunidad para hacerla, también los rezos de la noche. Y algo que a mí me gusta recomendar mucho es que invita a alguien a tu mesa, invita a alguien a comer contigo, sea musulmán o no sea musulmán.
Mucha gente dice que uno de los propósitos del ayuno es sentir lo que la persona pobre siente durante el día, es decir, sentir el hambre que esa persona siente. Y eso puede hacerte una persona más sensible, más con más calor humano, pero es cierto, o sea, no, es diferente saber que una persona tiene hambre a sentir que una persona está, tiene hambre. Hay una historia muy bonita que nos contó el profeta, que decía que hubo una mujer, una prostituta, que ella iba por un desierto y sintió mucha sed, y ella baja a un pozo a tomar agua. Cuando ella sube de nuevo, ella ve afuera un perro jadeando, y ella dice, ese perro estaba como yo estaba hace un momento. O sea, ella sintió lo que el perro estaba sintiendo. Tal vez si ella no hubiera atención al perro, pero ella sintió, sabía lo que el perro estaba sintiendo. Ella dijo, ese perro está como yo estaba hace un momento. Ella bajó de nuevo al pozo y tomó agua con su zapato y se la dio al perro. Sí, y por eso Alá le perdonó todos sus pecados. Si eso fue con ella y un perro, imagínate cómo sería la recompensa contigo y una persona, y tal vez un creyente. Que tú sepas que tiene hambre y tú digas, esta persona tiene hambre como yo la tuve durante este día, lo voy a alimentar y lo sientas a comer contigo. Eso tiene una recompensa en charla muy grande y esto es un ejemplo que podemos aplicar durante Ramadán. Son oportunidades de oro. Así es, como hay un hadiz de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que hay un órgano en el cuerpo que si ese órgano está bien, todo el resto del cuerpo está bien, y si ese órgano está mal, todo el resto del cuerpo está mal. Y se refiere al corazón, ¿no? Un corazón duro, un corazón que no tiene misericordia, un corazón que no entra en él la caridad o no entra en la empatía con los demás, pone a todo el cuerpo igual, en la misma forma, en la misma situación. Y eso no es un acto que Allah ama. Allah ama los corazones que son blandos, aquellos que son caritativos, aquellos que tienen empatía. Y el ayuno, una de las ventajas y una de las virtudes que tiene el ayuno es poder generar que el corazón sienta empatía, que el corazón se ponga blando, que el corazón entienda y se acerque mucho más a las personas que no tiene. Y eso tiene que ser un beneficio muy claro que nosotros podemos obtener del ayuno. Si estamos obteniendo solamente hambre y sed, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadiz, entonces nuestro ayuno no es algo beneficioso para nosotros. No pensemos que el ayuno es solamente dejar de comer y beber, sino implica todos estos actos, implica toda esta serie de acciones espirituales que nos hacen a nosotros creyentes sinceros y que nos hace a nosotros mejores personas con los creyentes y también con aquellos que no son creyentes. Así es, como mencionamos al principio, abstenerse de la comida y la bebida es la parte fácil, es la parte más difícil, pero el ayuno significa abstenerse, también tenemos que abstenernos de hablar mal, de pensar mal, de ver cosas malas, de escuchar cosas prohibidas y de decir cosas prohibidas. Y como menciona Sheikh Yusuf, es muy cierto. Hay personas que lo único que van a obtener de su ayuno va a ser hambre y sed. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien no deje de hablar mal o actuar mal durante el ayuno, que sepa que Allah no necesita que deje su comida y su bebida. No está haciendo nada. Entonces, resumiendo un poco, mientras ayunas es ser mejor persona, ayudar a los necesitados, convertirte en el mejor musulmán que las personas a tu alrededor puedan ver, hablar bien, obrar bien, pensar bien y mirar, tener cuidado con la vista y con el oído. ¿Qué otra cosa le podemos decir a los hermanos que apliquen durante el mes del ayuno? Podríamos decirles también que todo el mes de Ramadán es especial. Todo el mes de Ramadán tiene perdón de Allah, todo el mes de Ramadán tiene misericordia de Allah, pero existen noches especiales en ese mes.
O sea, el mismo hecho de que Allah ha favorecido días sobre otros días, meses sobre otros meses, nos da la importancia de este mes. Y dentro de este mes, Allah ha favorecido también a noches. ¿Por qué? Porque en estas noches, sobre todo las impares, está la noche del decreto. La noche que Allah descendió o hace descender lo que sucederá durante todo el año. Y también es una noche donde comenzó, ¿no?, la revelación del Sagrado Corán. Entonces, eso está en el último tercio del mes. El prepararse del ayuno en los meses anteriores, el empezar a ayunar en el mes de Ramadán, es una preparación también para estas últimas noches, donde se tiene que incrementar las acciones de bien, donde se tiene que incrementar la adoración a Allah. Hay una figura que es muy importante que se realice en Ramadán, pero se puede realizar también fuera de Ramadán, que es el itikaf, el retiro espiritual. Sé que hay mucha gente que no va a poder hacerlo en una mezquita, pero el tener el sentimiento en el corazón de tomar un tiempo y un espacio para la adoración a Allah, aunque sea un día, es muy importante tener en cuenta en este mes. Así es, se me ha apagado el micrófono. Así es, está la Leila Tulkader, la noche del decreto, que adorar a Allah en ella es como hacerlo durante 1000 meses, o sea, 86 años. Una noche impar de las 10 últimas noches impares de Ramadán, una noche en que descienden los ángeles, desciende el ángel Gabriel y se llevan las súplicas de los musulmanes. Sí, yo creo que si nos dedicáramos a enumerar las cosas que pasan durante Ramadán, no terminaríamos. Empezando que no lo mencionamos, que al momento del inicio de Ramadán se abren las puertas del paraíso, se cierran las del infierno y se encadenan a los demonios. Esa es como una forma de que Allah te da para que puedas obrar bien sin que tengas un demonio susurrándote diciéndote esto. Hay un consejo que quisiera darle a los hermanos, que durante Ramadán es posible que tal vez caigas en pecados que acostumbras a caer, o que en algún momento tu alma te engañe y hagas alguna cosa mala. No te vayas a desanimar por eso, la puerta del arrepentimiento está abierta, y si eres sincero en tu arrepentimiento, Allah te lo va a borrar y te lo va a cambiar por buenas obras. Recuerda que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien se arrepiente de un pecado es como quien no lo ha hecho. Entonces, si te llegas a equivocar durante Ramadán, no vayas a perder el ánimo, no te vayas a dejar caer, sino que continúa. O sea, va a ser un obstáculo que vas a poder saltar. Y recuerda que el Dios que estás adorando, por el Dios que estás ayunando, es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo y que ama el perdón. Incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo, la mejor súplica que se puede hacer en la noche del decreto es: Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allah, tú eres perdonador, amas el perdón, así que perdónanos. Toda esa noche tan importante, recomendó pedir súplicas por el perdón, así que no te vayas a desanimar, no te vayas a sentir triste y no dejes que tu propia alma te engañe, porque el shaitán va a estar encadenado, pero tu propia alma te puede engañar. Si te equivocas, arrepiéntete y sigue adelante. Y créeme que después del arrepentimiento vas a ser una persona mucho mejor de la que eras antes de hacer ese pecado. Así es, es el mes de la misericordia, es el mes del perdón, es el mes que Allah cierra las puertas del infierno, encadena a los demonios, y es un mes que tenemos que tener beneficio de este.
El retiro espiritual, o el itikaf, Sharia, o sea, según la legislación islámica, como nos hacen una pregunta al respecto, sí o sí tiene que hacerse en una mezquita o en un lugar preparado como un lugar de adoración, puede ser una musalla también. Bueno, si tuviesen preguntas sobre este tema que estamos hablando, podrían hacerlos acá y vamos a ir respondiéndolas con Sheikh Suleiman. Mientras, un consejo para después de Ramadán es que reúnas todo lo que lograste conseguir en Ramadán y lo mantengas. Si pudiste ayunar durante Ramadán, significa que puedes ayunar lunes y jueves, puedes ayunar los días blancos. O sea, ya te lo probaste a ti mismo. Si no lo haces fuera de Ramadán, no es porque no puedas, sino porque es porque no quieres. Vas a rezar de noche, así que si puedes rezar de noche durante Ramadán, también lo puedes hacer fuera de Ramadán. Diste caridades, diste zakat al-fitr en Ramadán, puedes hacerlo también después de Ramadán, seguir dando caridades. Por eso es que Ramadán es como una escuela. Prácticamente todas las adoraciones que hace un musulmán las hace durante Ramadán. Y si las puede hacer durante Ramadán, hazlas también después de Ramadán. Recuerda que es el mismo Dios que estás adorando, no es un Dios diferente. Muy bien, nos hacen una pregunta, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, para hombres y mujeres es recomendado. Sí, las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam realizaban el itikaf también, pero no lo realizaban al mismo tiempo que el profeta, entonces había esa separación entre hombres y mujeres. El mismo hecho que el itikaf es un retiro espiritual que hace la persona para acercarse a Allah, no es recomendable. Puede aceptar visitas, pero no puede ser que tenga una relación, digamos, una conversación muy hogareña en la mezquita. Y también dentro de sus condiciones está no salir de la mezquita. Otra cosa, mucho se ve las personas que hacen un retiro, estar con el teléfono celular tampoco es bueno. Es dar un tiempo a olvidarse de lo que es el mundo y dedicarse a la adoración. Y es un mes muy bueno para realizarlo. Así es. Si le dedicáramos la mitad del tiempo que incluyo la mitad del tiempo que le dedicáramos al teléfono, se lo dedicáramos al Corán o a la adoración, seríamos muy mucho mejores musulmanes de lo que somos ahora. No es que sea malo, sino que el tarawih, el explicar, como dice el Sheikh Yusuf, es retirarse de lo mundanal, retirarse de tu hogar, de tu familia, de lo exterior, y concentrarte en la adoración a Allah, buscando su recompensa, buscando sus bendiciones, inshallah, adorándolo y haciendo súplicas en la noche del decreto. Así es. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo menciona justamente en un tema de preparación si es casi al final de Ramadán? ¿Por qué? Porque es un. Muchas personas pueden trabajar, pueden estar con negocios, entonces es para que puedan sacarse, programen sacarse un tiempo para ese tiempo que es el final del mes de Ramadán. Que vayan pensando en que pueden tal vez estar un día en la mezquita a hacer itikaf, pero que saquen el tiempo ya desde ahora, que vayan pensando de que, bueno, voy a ayunar, voy a hacer tales cosas buenas, voy a leer el Corán, voy a ser consecuente con mis oraciones, voy a dar sadaca, voy a hacer tales acciones buenas y puedan incluir esta acción buena también, que es muy recomendable dentro de estas acciones buenas y bueno, que Allah nos facilite. La hermana pregunta, Normi, pregunta sobre hacer el retiro espiritual a las mujeres, ya fue respondido. Tenemos una visitante que dice, no soy musulmana, pero me gusta hacer ayuno en Ramadán, no he logrado aún ayunar todos los días por mi gastritis, pero los escucho y gracias a Dios por sus enseñanzas, les bendiga. Bueno, hermana, que no está, creo que no es el mejor momento para invitarte a que deje ese paso y no ayunes, como si, o sea,
no ayunes en Ramadán siendo no musulmana, sino que lo hagas como musulmana, si te sientes atraída, si te gusta la religión y crees que es la correcta, no lo dudes más y da el paso, inshallah, después sigues aprendiendo poco a poco. Y con respecto a la te cure, te de bendiciones, me recuerdan todos los hermanos y hermanas que están enfermos o tienen problemas de salud que les impide ayunar, que tienen una permisión de Allah de no ayunar mientras estén enfermos. Si no pueden ayunar seguido, pueden hacerlo de forma escalonada y así hasta que cumplan el mes completo. Así es. Las personas que están tal vez en algún proceso médico o están con algún tratamiento médico, es bueno que consulten estos días antes de que comience el Ramadán. Si es que pueden ayunar, procuren encontrar a un médico que sea musulmán, porque el médico que es musulmán va a entender cómo es el ayuno. Si uno va a un médico que no es musulmán y le dice, yo ayuno todo un mes, él va a entender que uno se está matando de hambre todo el mes. Entonces, procuren preguntar a un médico que es musulmán si es que pueden ayunar, si tienen algún tratamiento con medicamentos, estos medicamentos pueden pasar a la noche. Entra dentro de la preparación para el mes de Ramadán, estar seguro que uno tiene la salud para ayunar, ya que no es obligatorio el ayuno para aquel que tiene enfermedad o no es residente o está de viaje. Uh-huh. El Islam es una religión de misericordia, una religión de facilidad y es una religión de tolerancia. No hay una religión en el mundo donde hayan tantas permisiones para sus seguidores. Incluso la mujer que está con su menstruación no ayuna, la mujer que está en periodo postparto no ayuna, la persona que está enferma no ayuna, la que está de viaje está exenta de ayunar, si es que así lo quiere. Cuando la empezamos a analizar, es una religión de paz, de misericordia y mucha, mucha tolerancia. O sea, la nos ha facilitado las puertas para eso. Y si es que hay una persona que quisiera ayunar, pero se ve imposibilitada permanentemente de ayunar, que no se entristezca, que no se deprima, porque Allah le va a escribir su obra como si lo hubiera hecho. O sea, va a tener la misma recompensa del que está ayunando sin haber ayunado. El que quiera hacer el bien y se ve imposibilitado de hacerlo, Allah se lo prescribe como si lo hubiera hecho. Hay una pregunta, dice Salam Aleikum, hermanos, tomo vitaminas y las he cambiado a la noche, entonces estoy haciendo lo correcto. Hay una regla en el Islam que dice, pregunta a la gente de conocimiento si es que tú no sabes ello, ¿no? Vas a lo ahlul ilma en kuntum la ta'lamun, que viene en el Corán. Nosotros no somos médicos, no podemos decirte si es lo correcto o lo incorrecto. Tu deber es preguntar a un médico y decirle que este tratamiento que lo estás pasando hasta ahora, si ello es bueno o malo para ti. Ese sería el consejo que podría dar. Y hay un punto muy importante también que entra dentro de la preparación para el mes de Ramadán, que es que los ayunos que nosotros debemos por alguna circunstancia, los paguemos antes de que comience este ayuno. Si ha habido personas enfermas que no han podido ayunar, personas que han estado de viaje, mujeres que han estado ese tiempo con la regla o con el puerperio, que es el periodo después de dar a luz, o han estado embarazadas, porque es lícito también para la mujer que está embarazada o dando de lactar no ayunar en el mes de Ramadán si es que tiene algún problema o puede afectar al bebé. Entonces, si está dentro de esta categoría de personas que no ha ayunado y tiene que reponer su ayuno, apresúrese a reponer su ayuno porque Ramadán ya está muy cerca. Correcto, así es. Recuerden que el ayuno es una deuda con Allah. Los que les dé tiempo de cumplirlo, háganlo. Si no, bueno, ya después que termine el mes, cumplen los viejos más los nuevos que no vayan a hacer. Alguien dice, tengo condición médica y no puedo tener largos lapsos sin comer. ¿De ayunar puedo romperlo antes del Fajr?
Creo que debe ser el Magrib. El horario de ayuno es desde el Fajr hasta el Magrib, o sea, desde que empieza el amanecer hasta la puesta del sol. Si tienes una condición médica y no puedes estar sin comer durante ese lapso de tiempo, entonces te consideras una persona que tiene excusa válida para no ayunar. Y para las personas que están en esa situación, el Islam les da una salida para que tengan la recompensa del ayuno, y es alimentar a una persona pobre por cada día no ayunado. Eso es si tu enfermedad no, digamos que no tiene cura o no se espera que se Una cure. enfermedad crónica. Sí, ahora, si es una enfermedad que es temporal, que se espera que se cure, entonces cuando puedas ayunar y recuperar esos días, los haces. Pero creo que sí que era antes del Magrib, se refería a la hermana. Así es, Sheikh Suleiman. ¿Hay algo más que podamos agregar a este tema? Creo que no, y la verdad me gustaría recordarles o pedirles a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando que recuerden las súplicas por los demás musulmanes. Recuerden que cada vez que hacen una súplica por alguien, un ángel se para detrás de ustedes y anota lo que ustedes están diciendo y dicen: y para ti lo mismo, y para ti lo mismo. Entonces, recuerden pedir por todos sus hermanos y hermanas en todo el mundo. Recuerden también pedir por nosotros dos, por el Sheikh Yusuf y yo, que nos hace bastante falta la misericordia de Allah y sus súplicas. Me ayudaría mucho. Inshallah, ustedes van a estar también en nuestras súplicas. Recuerden que hay una súplica que no es rechazada y es antes de romper el ayuno. En vez de estar pendiente del reloj, cuánto falta, dediquen esos momentos tan especiales para sentarse y hacerles una. Pedirle a Allah por todo lo que necesiten pedirle, inshallah. Muy bien, creo que hemos dado algunos consejos, supongo que no todos, pero hemos dado varios consejos que espero sean útiles para comenzar este mes bendito que se nos acerca. Entonces, pidamos a Allah que nos deje ver Ramadán, pidamos a Allah que nos deje beneficiarnos de Ramadán y que Ramadán sea con nosotros. Va a haber una próxima clase, que si no me equivoco es la última, que va a ser una sesión de preguntas y respuestas, donde vamos a estar todos acá. Creo que somos como cuatro o cinco, ¿no? Entonces, inshallah, esto va a ser antes de que empiece Ramadán, inshallah, durante ese día, muchas, muchas de sus dudas van a ser respondidas. Y las que necesiten que se les responda antes de eso o después de eso, no duden en escribirnos por nuestras redes sociales. Inshallah, les vamos a estar a responder y vamos a estar pendientes de que este ayuno sea el mejor que hagan, inshallah, el mejor hasta ahora. Mejor que los pasados, no mejor que el próximo. Muy bien, muchísimas gracias, Sheikh Suleiman. Alá, perdone si hemos dicho algo errado. Cualquier error es nuestro y la perfección es con Alá el Altísimo. Subhanahu wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum a todos. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ يوسف السلام عليكم